เลยครับมีโอกาสไม่ครบยกแล้วครับมีโอกาสไม่ครบยกแล้วครับถ้าออกอาวุธกันแบบนี้900ปอนด์ประมาณเกือบล้านบาทนะ 940,000 บาทไทยนะครับแต่ว่าโทษเนี่ยเป็นการรอบุญลำใช้น้ำปลาร้าแม่บุญลำน้องเลยปัดสะอาดครบจบที่ฮิสตอรี่
Estoy en la tienda de Hat Thai en el área de On Nut en Bangkok. Estos lurcitos wee bass me han dado mucho peje allá en Puerto Rico. Sirven para agua salada y agua dulce, pero en el agua salada me han durado más. Me han llevado varios, ahora voy a reemplazar todos los que me han llevado. Tienen un costo de 125 baht, que son como unos $3. Este es de 45 milímetros. Yo lo uso mucho con el hilo 6 para ultralight. La verdad que hay tantos lures que ya uno no sabe ni qué comprar. Este es un producto nuevo de la Weebass, el Mintaro, que la última vez que los compré, Weebass no había salido al mercado. Un tipo de vibe lure, vibración. Ahí están todos los colores unidos. Vamos a probarlo en Chiang Mai, a ver. Aquí hay otra variedad, ya aquí son las gomitas. Mucho lure para los Barramundi. Parecen a los robalos, es una especie de acá de Australia, pero los tienen introducidos aquí en Tailandia, en los parques de pesca. Estas gomitas también las he probado de la marca Weebass en Puerto Rico. Creo que la última vez se las llevé a Cheo allí en la tienda de las piedras, en Stream Fishing. No sé si le quede de este equipo. Estas son las que he usado antes, las Weebass. La compré para los Barramundi, pero me dieron mucho peje de orilla, especialmente en agua salada, que es lo más que me gusta. Ya acá arriba son sapitos, los más que se usan para los snakeheads, estilo de sapo en madera y en goma, que es la pesca tradicional de Tailandia.